Durante la jornada del día miércoles mantuvimos dos accidentes de tránsito. El primero ocurrió en el sector de Costanera, al llegar a Ignacio Carrera Pinto. En ese lugar, una conductora que guiaba su vehículo en dirección por Costanera, de norte a sur, por un problema netamente de salud, se desvanece ante el volante al estar conduciendo y pierde el control de este vehículo, a lo cual pasa el eje central de la calzada, pasó la otra vía que va en sentido contrario de los vehículos. No había ningún vehículo que en ese momento circulaba en dirección opuesta a este lugar. Finalmente queda incrustada en lo que es un poste de alumbrado público, un farol que se encuentra en el sector de Costanera. Personal de bomberos llegó al lugar y también personal de ENSAMU, quienes atendieron, estabilizaron y derivaron a esta paciente hasta el centro asistencial de nuestra ciudad. Lo propio hizo personal de carabineros, llegó al lugar y tomó el procedimiento de rigor, ¿verdad? Y también en saber, ¿verdad?, la situación de salud de esta mujer que resultó lesionada cuando se descompensó en este vehículo que conducía. El otro accidente ocurrió en el sector de la población Archipiélago de Chiloé, justamente en las intersecciones de Avenida Martínez de Aldonate con Santa Juana. En este lugar, una colisión bastante fuerte entre dos vehículos de la locomoción colectiva, dos colectivos. Personal de la unidad de rescate de la primera compañía fue despachada y también personal de ENSAMU, quienes atendieron a tres pacientes, dos conductores y un pasajero del vehículo de la locomoción colectiva. Fue así que los antecedentes lo entregó justamente el voluntario y oficial de la unidad de rescate de la primera compañía, Adrián Valdés, respecto a este accidente. Sí, tuve un llamado de comandancia aquí en la unidad de la primera y la séptima compañía. Efectivamente se trata de dos vehículos, en la cual habían hasta el momento, lo que pudimos verificar fueron tres pacientes, los dos conductores y un acompañante un pasajero del taxi colectivo. Sí, ellos ya fueron atendidos por personal del SAMU y ahora están haciendo las revisiones de seguridad correspondientes junto con el personal de la séptima compañía. Por la posible fuga del combustible o del gas del GNC, que ambos vehículos eran del GNC. Posterior a esto llegó personal de seguridad ciudadana, quienes cortaron el tránsito por un momento donde Avenida Martínez del Donati, y posteriormente llega carabinero para tomar el procedimiento de rigor.